Hola, Chaguinú, un nuevo video de FIFA 22. Y hoy entiendo en pantalla, estamos aquí porque no tengo la solución más barata, el nuevo SBC de elección de jugador icono medio, player pick de icono medio, como queréis llamarlo, ¿vale? Vamos a ver si merece la pena, la solución más barata, cómo hacerlo más baratito, cómo craftear medias y todo sobre el SBC. Así que antes de empezar, deciros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch. Seguidme por ahí porque estoy en directo ahora mismo. Voy a estar abriendo varios de estos selecciones de jugadores de icono medio, aparte de muchísimos player pick más 81. Así que pasaros por el directo para no perderos ningún SBC. Y también, si tú tienes el sobre, pásate para que te lo abra, que tengo mucha suerte, como sabréis, y os tocará algo tocho. Así que bueno, también si queréis ver que tocan el sobre y tal, pasaros por el directo. Dicho esto, comentaros también que aquí en YouTube estoy subiendo todos los días la solución más barata a todos los SBCs que van saliendo, objetivos, ¿vale? Todos los comodines de futuras estrellas, todo lo voy subiendo, así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada. Así que bueno, dicho esto, ya sabéis que si os suscribís os tocará un buen icono en el SBC y si no, no os tocará nada. Dicho esto, elección de jugadores icono medio, gana uno de tres versiones de un icono medio, segunda menor GRL, ¿vale? Así que bueno. Como sabéis, están los iconos Baby, los Mid y los Prime, ¿vale? Bueno, y los Super Prime, que aún no han salido, evidentemente. Así que bueno, te puede tocar cualquier icono Mid del FIFA, ¿vale? Todos los iconos, pero en su versión Mid. Y en un Player Pick salen tres y tú eliges al que quieres, ¿vale? En SBC lo puedes hacer dos veces, ¿vale? Es repetible, pero no ilimitado. Solo lo puedes hacer dos veces y el SBC dura 5 días. Es intransferible, evidentemente, lo que te toque, así que vamos a ver. ¿Qué nos piden por este SBC? Nos piden 4 plantillas. La primera, 85 de media, 65 de química, que nos da un sobre mezcla de jugadores únicos. La segunda, 85 de media, con IF y 60 de química, nos da un sobre jugadores top electro. La tercera, 87 de media, 50 de química, nos da un sobre jugadores oro premium, sobre de 25.000 monedas. Y la última, sobre, o sea, valoración 87 con IF y química 45, que nos da un sobre jugadores electro únicos. Así que, como no, vamos a empezar por la más cara, ¿vale? Voy a poner la solución más barata de la más cara, ¿vale? Empezamos por lo fuerte. Así que bueno, simplemente vamos a tener que hacer mucha valoración. La química no es problema, ¿vale? Aquí en esta plantilla el problema va a ser realmente la valoración. Así que bueno, Libaja será el elegido para completar el requisito de jugador del equipo de la semana. Así que bueno, realmente cualquier IF de 84 y medio serviría. Por aquí, Benzema, nominado al Totti, va a subirnos la valoración. Un 92 de media, la verdad que va a dar muchísima valoración a la plantilla. Por aquí tenemos a Núñez, que no sé si es una y Núñez, no. Núñez, el uruguayo, ¿vale? El futuras estrellas. A ver si sé cuál es. Es Darwin Núñez, si no me equivoco, es este. Darwin Núñez, Darwin Núñez, Darwin Núñez. Correcto, aquí está. Extremo izquierdo, futuras estrellas. No nos piden ningún futuras estrellas, lo sé, pero es el 87 de media más barato y nos va a servir para la química y la valoración. Así que bueno, ponemos a Coates por ahí, que le va a dar link verde porque es de la misma nacionalidad y misma liga. Y ahora en la defensa vamos a poner un poquito de Premier League, ¿vale? Bueno, en la portería no. Aquí valdría cualquier jugador de FIFA con 84 de media, ¿vale? Pongo a Tadic. Su carta normal, pero podríais poner cualquiera. Seguimos por aquí con el jugador inglés del Manchester City, que sería John Stones, su carta normal, ¿vale? Y vamos al medio del campo, ¿vale? Ya la mayoría de jugadores que nos quedan son de la Premier League. Aquí volvemos a poner uno de media alta, que sería De Bruyne para subir la valoración, ¿vale? También aquí vamos a acompañarlo de otro de media bastante alta para la valoración, que va a ser Bruno Fernández. Ya sabéis que necesitamos 87 de valoración, ¿vale? Y ya solo nos faltarían dos jugadores que van a tener valoración 83. Estos ya son más baratitos, ¿vale? Tenemos a Carlos Vela, ¿vale? Jugador mexicano, todos lo conocemos. Y nos faltaría solo delantero centro, que va a ser también mexicano. Va a ser Raúl Jiménez, su carta normal. Así que bueno, lo ponemos por aquí. Como veis, aquí abajo todo completado. Jugadores del equipo de la semana, mínimo uno tenemos a Libaja. Valoración 87 está justa. Química 45, tenemos 46. El SBC serían 200.000 monedas, este primer SBC. Vamos con el segundo más caro, que sería la valoración 87 de plantilla, pero sin IF. En esta ocasión no hay que poner un jugador del equipo de la semana. Nos cambian también la alineación, ¿vale? En este caso tenemos una 4-3-3 defensiva. Así que bueno, empezamos en portería. Jugador de la Premier League, ¿vale? Portero del Liverpool, tenemos a Alisson. 89 de media, ¿vale? Empezamos fuerte para completar la valoración de la plantilla. Seguimos con Matip, que repetimos del SBC anterior, ¿vale? Que aparte es Limberde con Alisson, ¿vale? Por aquí otra media alta, el otro portero brasileño de la Premier, que va a ser Ederson, ¿vale? 89 de media también, para subir la valoración por ahí. Y bueno, ya vamos a poner el último jugador de la Premier League, que en este caso va a ser Højbjerg, ¿vale? Aunque os valdría cualquier 83 de la Premier League.
Y bueno, repetimos, jugadores del SBC anterior, volvemos a poner a Carlitos Vela en la banda derecha, ¿vale? Que nos va a servir bastante para química y valoración. Volvemos a poner en punta a Karim Benzema, ¿vale? Que tiene, como sabéis, muy buena valoración y es importante para esta plantilla. Así que volvemos a ponerlo ahí delante, al Benzema este, el nominado al Totti. Seguimos por aquí con otro nominado al Totti, ¿vale? Que no hemos puesto antes, va a ser Lorenzo Insigne, su carta normal, también 89 de media, jugador italiano. Y nos faltarían tan solo 4 jugadores más, uno de ellos va a ser Arthur, ¿vale? Jugador brasileño de la Serie A. Para dar un poquito de química a Benzema y que no se quede solo, podéis poner cualquier jugador de 82 de media de FIFA. Voy a poner a Isaac, ¿vale? Perdón, de la Liga Santander para dar química a Benzema, por ejemplo, Isaac, ¿vale? Y ya solo nos faltarían 2 jugadores por aquí, que van a ser de la Serie A para completar la química con ese Arthur. Uno de ellos va a ser Álvaro Morata y nos faltaría solo un jugador que va a ser Gosens, ¿vale? Su carta normal, jugador del Atalanta, jugador alemán, todos lo conocemos. Así que bueno, lo ponemos por aquí. Como veis aquí abajo todo completado, valoración 87 está justa, química 50 tenemos 55, jugadores en la plantilla 11. El SBC son 190k más 200k de antes serían por ahora 390.000 monedas de SBC. Vamos con los dos últimos, el 85 de media con IF que nos pone un 4-4-2 de alineación, ¿vale? 85 de media como he dicho, 60 de química y evidentemente 11 jugadores en la plantilla. Así que bueno, vamos a empezar por el IF que va a ser Anderson Talisca, jugador brasileño, ya sabéis todos de la Liga Saudí, que va a ser su carta machetada, la de 86 de media, ¿vale? El 87 es el One to Watch, que era SBC, por lo que no podemos ponerlo. Así que bueno, seguiremos con Carlitos Vela por aquí, otra vez, ¿vale? Por ahora ha estado en los 3 SBCs. Seguimos también por aquí con un jugador que también estuvo en la plantilla más cara, que fue Raúl Jiménez, que nos da química con ese Carlitos Vela. Por aquí vamos con otro jugador, ahora brasileño de la Premier League, que va a ser Gabriel Jesús, ¿vale? Su carta normal, no lo habíamos puesto hasta ahora ningún SBC, ¿vale? Seguimos por aquí con jugador que sí que vamos a repetir de la primera plantilla, va a ser Kevin De Bruyne, su carta normal, necesitamos valoración en la plantilla, ¿vale? Pero bueno, la buena noticia es que va a ser el único jugador caro de media alta de la plantilla, así que bueno. Seguimos con Thomas Partey, su carta normal, y nos faltaría ya tan solo la defensa y la parte izquierda de la plantilla, así que bueno. Matip por aquí, central del Liverpool, ¿vale? Su carta normal. Nos faltarían tan solo 4 jugadores, uno de ellos va a ser el argentino, el Dibu Martínez, ¿vale? Un saludo para todos los argentinos que me estáis viendo, ¿vale? Así que ponemos al Dibu Martínez por aquí en vuestro honor. Seguiremos con John Stones, ¿vale? Su carta normal, jugador inglés del City, ¿vale? Y tan solo nos quedarían 2 jugadores. Podríamos poner cualquier 83 de media y cualquier 84 de media, básicamente. El 83, por ejemplo, puede ser Andrei Kramaric. Y el 84, por ejemplo, puede ser la clásica Dusan Tadic, ¿vale? Así que bueno, su carta normal. Como veis aquí abajo, todo completado. Jugadores del equipo de la semana mínimo 1. Valoración 85 justa. Química 60, tenemos 64. Jugadores en la plantilla 11. El SBC son 100.000 monedas, más 190, más 2, perdón, más, ¿cuántos iban? 390.000 de antes, serían 490.000 monedas, lo que llevamos por ahora, nos faltaría tan solo un jugador, o sea, un SBC, que va a ser valoración 85, química 65, el SBC más baratito, ¿vale? Que lo vamos a tener por aquí, lo voy a poner en pantalla directamente, ¿vale? Porque no me da tiempo a ponerlo jugador a jugador, así que bueno, sería el Dibu Martínez con Carlitos Vela. Tenemos también a... un momento que haga así. Ahí está. Carlitos Vela, el Dibu Martínez, Matip, Van Dijk, Zapata. Donde está Zapata podéis poner cualquier 83 del FIFA. Mason Mount, Kovacic, Jiménez, Munien, Suárez y Aguaspas. Así que bueno, ahí tenéis la solución más barata. Son 80k en total. Todos los SBCs nos saldrían por medio millón de monedas, más o menos, ¿vale? Es caro de cojones, sí, es bastante caro el SBC, medio millón o 550.000 monedas o así, ¿vale? Luego haré la cuenta otra vez para ponerlo en el título. Así que bueno, es bastante caro, pero si tenéis medias en el club o las conseguís craftear de los Player Pick más 81, cómo no, haceros el SBC, ponedme en los comentarios que os ha tocado, dejar vuestro super y suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.